Frecuencia informativa libre, estamos a través de Radio Tormenta. Oiga, le tengo información, una de esas notas que a veces pasan medio desapercibidas porque se tratan de personas que a veces no las valoramos como deberíamos, que las vemos ya como parte del paisaje y que se nos olvida su valor como seres humanos, como trabajadores y como también, ¿por qué no?, difusores de la imagen de lo hermoso que tiene la capital del estado de Michoacán. Y sí se nos olvida, ¿eh? Como que se nos pasa. Pero fíjese que como un reconocimiento a su noble oficio y en cumplimiento a sus compromisos de campaña, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, entregó sillas y tapetes a 55 aseadores de calzado que ofrecen sus servicios en las plazas públicas del centro histórico. ¿Cuántas veces no hemos ido con estas personas a darnos la chainadita acá a los zapatitos, que muchas veces llegan muy tristes y salen pero sí rechinando de limpio? ¿Y usted cree que estas personas no se merecen reconocimiento y apoyo? Claro que sí se lo merecen. Al entregarles el nuevo equipo de trabajo que les permitirá estar más cómodos y mejorar la imagen de sus establecimientos, Wilfrido Lázaro reconoció la función de los aseadores y resaltó la importancia de su función para el visitante, ya que además se han capacitado para fungir como orientadores para los turistas, quienes tienen la confianza de acercarse para solicitarles información sobre la ciudad. En una convivencia amena que permitió un honesto acercamiento con los trabajadores, el presidente municipal aseguró que desde cada ángulo los aseadores de calzado y el gobierno municipal trabajan para darle a la ciudad y en particular al centro de la ciudad una imagen limpia, siendo además promotores turísticos de Morelia. Por ello, comprometió más apoyos para tener siempre áreas limpias y dignas de trabajo. La Unión Mutualista de Aseadores de Calzado Mártires de la Independencia AC fue que recibió este apoyo. Boleadores, limpiadores de calzado, como usted le quiera llamar, son trabajadores que se merecen respeto, apoyo, pero sobre todo reconocimiento de todas, de todos nosotros. De verdad, se lo digo, se merecen nuestro reconocimiento y qué bueno que se les está para que cumplan de una manera digna con su función. Frecuencia informativa libre, estamos en Radio Tormenta.